Usuarias y usuarios de Vive, el canal del Poder Popular, bienvenidos a una nueva edición del informativo regional Vive Orinoco, espacio para dar a conocer el panorama noticioso del sur del país. Próximamente llegaremos a sus hogares en señal regional. De igual manera, les invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube con el usuario Vive Orinoco, en Twitter @ViveOrinoco, como también pueden escribirnos al correo electrónico viveorinoco@gmail.com. Comenzamos con los titulares. Mujeres instalan tribuna popular antiimperialista. Mercados populares agrícolas benefician a más de 6.000 personas. Inauguran sede colectivo Artesur para apoyar el desarrollo cultural. Feria Socialista del Pescado combate el mercado especulativo. Bolivarenses se suman a elaboración de bandera nacional gigante. Mujeres de todos los sectores del Estado Bolívar instalaron tribuna popular antiimperialista para alzar su voz en contra de la injerencia norteamericana y exigir respeto para Venezuela y la revolución bolivariana. Hoy tenemos patria. Alzando consignas como el legado de Chávez es amor y paz, las féminas de diferentes sectores de la entidad instalaron la tribuna popular antiimperialista de las mujeres en defensa de la autonomía nacional. Estamos hoy presentes diciendo que no queremos ninguna intervención, por eso estamos haciendo una oración de paz. Nosotros nos caracteriza la paz. Hemos venido demostrando que tenemos una Venezuela en democracia con más de 15 procesos electorales y que hoy hemos demostrado que siempre a través de la vía democrática hemos conquistado nuestro espacio, que no nos vamos a dejar quitar tan fácilmente. Las mujeres patriotas y chavistas que se congregaron en la Plaza Miranda del municipio Eres aseguraron que la conciencia política y los derechos sociales del pueblo no les será despojado por ninguna fuerza extranjera. Aquí nosotros tenemos un presidente electo por el pueblo que fue electo y le des por voto a voto. Si estos yanquis desean algo de aquí, que vengan a elegirse y a decirle a Venezuela lo que deben de hacer, no lo vamos a permitir, porque aquí nos encontramos las mujeres respaldando. Recuérdese que somos mujeres hijas de Chávez, que tenemos nuestro derecho gracias a Chávez, y no vamos a permitir que ellos vengan a nuestro país a decidir lo que nosotros debemos hacer. Y con la fuerza que caracteriza a las mujeres venezolanas, exigieron la anulación del decreto imperialista promulgado por el presidente norteamericano Barack Obama. Sabemos que el pueblo de los Estados Unidos no está de acuerdo con lo que está diciendo Obama en este momento. Por eso le decimos, presidente Obama, derogue el documento donde nos decreta como Venezuela amenaza para los Estados Unidos. Somos un pueblo de paz, queremos vivir en paz, pero estamos al atento, estamos pendientes. Que no se equivoquen, Venezuela se respeta. Asimismo, en otro punto de la ciudad, cientos de jóvenes estudiantes de diferentes casas de estudios como la UBB y la UNEFA desplegaron una marcha para condenar las acciones imperialistas contra Venezuela y apoyar la ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional. En las instalaciones del Fuerte Guaraguao en el municipio de Angostura se realizaron ejercicios de operaciones especiales como parte de las estrategias de defensa del gobierno bolivariano, denominado Ejercicio Independencia. A propósito de las medidas del gobierno norteamericano contra la soberanía de Venezuela y en el marco del Ejercicio Independencia en su primera fase, milicianos territoriales realizaron prácticas de operaciones especiales bajo la coordinación del agrupamiento de milicias Angostura en el Fuerte Guaraguao. Llevándole un mensaje al pueblo que son los que integran este batallón de milicias, el pueblo organizado,
es el pueblo en armas, llevándole un mensaje también al mundo de que nos preparamos y entrenamos para defendernos. Voceros de pueblos originarios destacaron su participación en estas acciones militares de defensa estratégica de la nación. Entonces estamos aquí dispuestos demostrando que, claro que sí, Venezuela cuenta con el pueblo indígena y no indígena para defender la soberanía. Así que mi comandante Nicolás Maduro, estamos aquí los indígenas también presentes para apoyar. Asimismo, jóvenes milicianos hicieron un llamado para fortalecer estas fuerzas de reserva revolucionaria. Que los jóvenes de Venezuela y nuestros compañeros de Venezuela nos ayuden y también conformen parte de nuestro batallón para que todos podamos defender nuestra patria a medida de que tomamos y tengamos una posible invasión extranjera. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! De esta manera, el personal de la milicia bolivariana demuestra que nuestro país cuenta con capacidad de respuesta efectiva ante cualquier eventualidad que atente contra la paz en el territorio, dejando claro que el gobierno bolivariano garantiza los principios de seguridad de la nación consagrados en la Carta Magna. Edgar Osto, Informativo Popular. En el municipio de Eres fue inaugurado la sede para el colectivo Arte Sur, integrado por unos 54 artistas bolivarenses que trabajan en favor del desarrollo de las actividades pictóricas en la zona. En el municipio Eres fue inaugurada la nueva sede del colectivo Arte Sur, una organización de artistas plásticos bolivarenses que han sostenido una lucha constante para mejorar las condiciones que les permitan realizar sus trabajos en favor del desarrollo cultural de la zona. Bueno, ahorita estamos muy contentos porque tenemos sede para hacer los talleres, para que todo el grupo de artistas que conforman este colectivo masifiquen los conocimientos que tenemos aquí en el municipio Eres. Esta es una motivación muy importante y para las nuevas generaciones, para que tengan un espacio donde puedan desarrollar sus dotes artísticos. Gracias al apoyo del gobierno revolucionario, el colectivo Arte Sur cuenta hoy con este espacio permanente donde organizó una exposición de variadas temáticas para ofrecer al público toda su creatividad. Hemos cedido parte de los espacios de esta casa con miras que en el futuro este sea el centro artístico, cultural de la ciudad, pues, y de todos los trabajadores, los hijos, los nietos, porque la intención es formar un centro artístico para que Ciudad Bolívar siga creciendo como debe ser. La importancia del trabajo de este grupo de artistas es reconocido por autoridades de la cultura de esta localidad. Yo creo en este momento que estamos abriendo una nueva etapa en el desarrollo de lo que es las artes plásticas, en particular con el movimiento cultural, el colectivo Arte Sur. Podrán realizar tertulias, conferencias, recitales de poesía, noches de bolero. Esta sede brindará la oportunidad de beneficiar a Ciudad Bolívar con el producto artístico, ya que contribuirá con el aporte cultural para comunidades de la zona y turistas. Además, estimulará la autogestión de este colectivo que va en considerable crecimiento. Edgar Osto, Informativo Popular. En el sector La Carioca del municipio Eres, se realizó con ocasión de la Semana Santa la Feria Socialista del Pescado, un operativo en el cual los pobladores adquirieron a precios regulados los productos alimenticios. En el sector La Carioca del municipio Eres y en vísperas de la Semana Santa se puso al servicio del pueblo la Feria Socialista del Pescado, una alternativa para la economía de los bolivarenses frente a la actual guerra económica propiciada por sectores desestabilizadores. Mira, tengo aquí 5 kilos de pescado y gasté menos de 1.000 bolívares y me llevo también los frijolitos. Con un pequeño monto puedes por lo menos participar y comprar diversos productos agrícolas, puedes comprar el kilo de pescado, el kilo de pescado en 100 bolívares, una maravilla, pues una ventaja con respecto a los comercios privados. Beneficiarios de esta jornada llamaron a la conciencia sobre el consumo de pescado frente a la protección de especies en peligro de extinción. Invito a la población a consumir sanamente el pescado traído aquí a la zona de La Carioca, las verduras, la legumbre, las hortalizas, y así no consumir pues la veda que hay en cuanto al morrocoy y al venado, etcétera, que es necesario cuidar la fauna también y consumir lo necesario.
Por su parte, Óscar Utrera, director del Ministerio de Agricultura y Tierra, se refirió a las distintas jornadas que se realizarán tanto en el municipio Eres como en el municipio Caroní. Tenemos el día viernes 27 en el estacionamiento del Estadio La Sabanita, en la sede del Ministerio. El sábado 28 también tenemos operativo en el Mercado de los Próceres. El día lunes 30 en la sede del MAT. Todo esto aquí en el municipio Eres y además en el municipio Caroní. El sábado 28 en la UD 146 Sidor. El lunes 30 en el MAT de Caroní, en el Ministerio de Agricultura y Tierra, en el Roble, en Caroní. Y el día martes 31 en Villa Bahía, el sector Santa Rosa. Durante estos operativos se estima vender un margen de aproximadamente 30.000 toneladas de pescado para garantizar el abastecimiento seguro durante la Semana Mayor a la población guayanesa. Los bolivarenses se unieron en una actividad en la que dieron inicio a la elaboración de la bandera nacional para luego enviar junto a los 23 estados restantes las partes que conformarán el pabellón nacional más grande del mundo, el cual será desplegado en la Avenida Bolívar en la ciudad de Caracas. En el Mirador Angostura de Ciudad Bolívar y frente al imponente río Orinoco, bolivarenses se sumaron a la construcción de nuestra bandera tricolor de grandes dimensiones para enviar un mensaje nacionalista al mundo entero y principalmente al presidente norteamericano Barack Obama ante su pretensión intervencionista. Hoy, sumándonos a esa campaña nacional donde estamos con el proyecto Una Bandera, Una Patria, aquí está el Estado Bolívar, liderizado por Francisco Rangel Gómez, con todo su equipo de trabajo, el pueblo, los cultores, la comunidad, construyendo una bandera de 50 metros que el próximo 12 de abril será desplegada y unida a las 23 banderas restantes del territorio de Venezuela en la Avenida Bolívar para poder decirle a Obama, desde lo que estamos construyendo aquí, Obama, este es un país de paz, este es un territorio de paz y aquí está este pueblo venezolano, este pueblo bolivarense construyendo esta bandera en respeto y en lo que es la consolidación de los valores patrios que como venezolanos tenemos y defendemos. Voceros de las comunidades destacaron el papel protagónico de la mujer guayanesa y su compromiso con el bienestar de la nación. Nosotras las mujeres estamos al frente de las comunidades, de todo, nosotras las mujeres estamos al frente de esto. Y bueno, y aquí estamos, aquí me vine en la mañana de hoy con mi aguja, mi hilo, ¿verdad? Para apoyar esta hermosa actividad, porque es una hermosa actividad. Esta elaboración colectiva de la bandera de Venezuela más grande del mundo, la cual tendrá una extensión de 1.200 metros, reúne a voluntarios y voluntarias de los 24 estados del país. Acción que simultáneamente con la recolección de los 10 millones de firmas fomentan el deber patrio y le dicen al imperio: Obama, deroga el decreto ya. Edgar Osto, Informativo Popular. En un trabajo en conjunto entre Gobernación y Alcaldía de Eres, se realizó inspección en obras que se ejecutan en la calle Caracas del municipio. Estos trabajos están enmarcados en los proyectos presentados al Consejo Federal de Gobierno, iniciado con un monto de 2.000 bolívares fuertes. A través de la sinergia entre la Gobernación y Alcaldía del Estado Bolívar, se realizó la inspección a la calle Caracas, importante arteria vial de la ciudad, donde desde hace 2 semanas se viene trabajando en la recuperación de la misma, siendo esto parte de los proyectos presentados en el Consejo Federal de Gobierno, con un monto inicial de 2.000 bolívares fuertes. Queremos darle esa prestancia a todos los sectores que convergen cercanos de acá, en la recuperación de la caminería, un espacio recreativo y deportivo y cultural que va a formar parte dentro de un mes y medio, primeramente Dios, así lo tenemos nosotros estipulado entre nuestro alcance, e igualmente con la inserción de un parque infantil con todo lo que conlleva, e igualmente un parque a cielo abierto, precisamente de un gimnasio para toda la comunidad que hace vida en el sector, y también la recuperación de 2 canchas que están al final de esta caminería, y igualmente la recuperación de un estadio de softball que tienen todos los muchachos. Consejos comunales aledaños a la calle Caracas son garantes de la obra que se ejecuta actualmente, garantizando de esta manera la Contraloría Social, además de dignificar a las familias bolivarenses. Así lo manifestó Regina Guzmán, habitante del sector Alameda. Así que desde aquí el sector La Alameda, conjuntamente con sectores Merecure, La Chela, Hipódromo, Manguazao, que hacemos vida en estas áreas de Jardín Botánico,
eternamente agradecida y dándole nuestro apoyo total y rotundo a nuestro alcalde Sergio Hernández. Recordó el alcalde Sergio Hernández que la recuperación de la calle Caracas contará con iluminación, asfaltado, señalización, entre otros, para de esta manera seguir llevando el bienestar al pueblo bolivarense. Con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria, José Rodríguez, habitante del sector Las Galderas, desarrolla la cría de pollos de engorde. En el municipio Eres del estado Bolívar, específicamente en el sector Las Galderas, el señor José Brito lleva a cabo la cría de pollos de engorde en aras de fortalecer la actividad productiva de la zona. Este cubículo tiene 4x10, que coge 500 pollos, que son vendidos a las 6 y 7 semanas. El alimento se le pone permanente a los pollos. Nosotros aquí usamos la permanencia del alimento a los pollos porque el pollo necesita comer para desarrollarlo. Un pollo bebé está costando ahorita en el mercado 43 bolívares. Un saco de alimento cuesta 1.200 bolívares. 500 pollos. Si nosotros lo vendemos a un precio de 300 bolívares, dependiendo de cuántos pollos se puedan morir, eso tiene un aproximado de 120 mil a 130 mil mensual. Pero en costo entre pollo y alimento está por lo menos de los 80, 90 mil bolívares. O sea que sí hay un margen de ganancia. Sí hay un margen de ganancia, que eso también pues es para otros desarrollos y otros quehaceres. Este pollo al mercado nosotros lo vendemos a un precio cómodo. ¿Por qué digo cómodo? Porque mientras un pollo por allí está en el oscila entre los 600 bolívares, nosotros sacamos a 300, 350 bolívares cada pollo. A Coto Rodríguez, la existencia de un margen de ganancia considerable al expender su producto a bajo costo e invitó a los productores del país a seguir fomentando la independencia alimentaria. Desde el estado Bolívar, Wilcox Macaví, Informativo Popular. Ante la declaratoria del Imperio Yanqui, productores del campo del municipio de Independencia se pronunciaron en apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, repudiando el decreto imperial hecho por el presidente Obama hacia nuestro país. Trabajadores del campo del sector Coloradito en el municipio de Independencia se pronunciaron en apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro frente a las pretensiones intervencionistas del Imperio norteamericano para buscar imponer su hegemonía al pueblo venezolano. Lo vamos a defender a capa y espada. No nos vas a amilanar con tus pretensiones injerencistas a nivel mundial. Aquí el pueblo está restiado con Nicolás Maduro. Aquí el pueblo está restiado con Diosdado Cabello. Destacó Ibis Bolek, vocera del Frente de Alberto Emilio Rojas, que los campesinos están en rodilla en tierra en apoyo al gobierno revolucionario. Camaradas, no desistamos, estamos prestos y a la orden del presidente, rodilla en tierra, para defender todo. No queremos yanquis, fuera los yanquis, fuera Obama. Obama, ocúpate de tu país, ocúpate de tu gente, que aquí nosotros nos ocupamos de lo nuestro. De esta manera, los campesinos de Coloradito dieron su mensaje de compromiso con la patria, dejando claro que el gobierno revolucionario no solo cuenta con la capacidad productiva en los campos de estos trabajadores, sino también para el combate que se requiera dar frente al acecho antiimperialista. Como parte de la campaña Venezuela no es una amenaza, somos esperanza, que tiene como fin recolectar 10 millones de firmas del pueblo venezolano en respuesta a las recientes sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, la entidad bolivarense avanza en esta actividad patriótica en el punto rojo de la Plaza Bolívar de la ciudad de San Félix. En la Plaza Bolívar de San Félix, en el municipio de Caroní, se instaló uno de los puntos dispuestos para la recolección de firmas del pueblo venezolano que rechaza las sanciones por parte de los Estados Unidos, donde declara a Venezuela como una amenaza clara a la seguridad de su país. El mensaje es un mensaje de paz, el mensaje es un mensaje de amor y le estamos pidiendo a todos los venezolanos, sin distingos de que sean de oposición, de que sean del gobierno, de que sean que respalden la política del presidente Chávez y de Nicolás Maduro. Si eres patriota, demuéstralo, pon tu firma acá, que esta es una firma que simplemente dice que tú eres libre y quieres seguir siendo libre, que tú te das tus gobernantes y quieres seguirte dando tus gobernantes, que tú no puedes permitir que venga un gobierno de otro país y te imponga las leyes, porque cada vez que un presidente de los Estados Unidos ha firmado un decreto de este tipo,
han invadido. Por su parte, Lucila González hizo un llamado a todas las personas para que se acerquen a los puntos y que con sentido patriótico estampen su firma contra el decreto Yankee. En nombre de todas las mujeres que vivimos el día a día en la calle para defender nuestra patria, vengan camaradas, vengan, sea de la MUS, sea lo que sea, aquí vamos a estar defendiendo a Venezuela. En estos momentos son espacios, este es espacio para todo, como decíamos y como dice mucho, aquí no van a venir una bala solamente para los revolucionarios, es para todo y por eso nosotros, las mujeres, las revolucionarias, las VC, las amas de casa, vamos a estar rodilla en tierra. Ante el entusiasmo del pueblo, se espera alcanzar la meta de 600.000 firmas en la entidad para de esta manera sumarlas a los 10 millones propuestas por el gobierno nacional. El semillero de la Escuela Básica Nacional Villa Bolívar del municipio Eres realizó cierre de proyectos dirigidos a fortalecer experiencias significativas en cuanto a la protección del medio ambiente. El semillero de la patria de la Escuela Básica Villa Bolívar del municipio Eres realizó un cierre de proyectos dirigidos a fortalecer las experiencias significativas adquiridas durante el presente año escolar. Esta actividad estuvo enmarcada en la celebración del Día Mundial del Agua. Estos cierres de proyectos son muy significativos para cada uno pues, de los docentes dentro de las instituciones porque son lineamientos del Ministerio de Educación y tenemos que acogernos a estos lineamientos para que puedan realizarse las experiencias significativas en cada una de las instituciones. Estudiantes presentes en esta actividad de saberes manifestaron su interés por el aprendizaje adquirido. Muy bien, excelente. Me gusta porque podemos aprender sobre el agua, que no tenemos que malgastarla, tenemos que cuidarla, no cortar los árboles, no matar a los animales. Hay que hacer contra de la chikungunya y el dengue, que tenemos que poner seguridad en nuestra escuela para que no se estén robando nada. Por su parte, promotores del Instituto Nacional de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se refirieron a su aporte para el desarrollo de este encuentro. Quisimos compartir en una actividad recreativa, no solamente por todas las actividades y los proyectos hermosísimos que se presentaron acá, sobre la comunicación, sobre los valores, sobre el proyecto de vida, o sea, una serie de actividades que van en ese proceso de formación, donde van coordinando y dirigiendo a los niños, orientándolos hacia cómo debe ser su futuro. Estos trabajos, generados por docentes y alumnos, son seleccionados para representar al plantel educativo a nivel municipal, estatal y nacional, estimulando de esta manera la formación del hombre nuevo y la mujer nueva. Fortaleciendo la revolución agraria en el sector 3 de Las Galderas, en el estado Bolívar, el señor Omar Naime desarrolla la producción de 600 matas de lechosa en 500 metros cuadrados, con una inversión de 35.000 bolívares, reimpulsando de esta manera la producción agrícola comunal. Fortaleciendo la revolución agraria en el sector 3 de Las Galderas, en el estado Bolívar, el señor Omar Naime desarrolla la producción de 600 matas de lechosa en 500 metros cuadrados, con una inversión de 35.000 bolívares, reimpulsando de esta manera la producción agrícola comunal. Nosotros aquí inicialmente arrancamos con el cultivo de lechosa por el orden de 600 plantas de lechosa de una especie denominada Maladol Roja, que es de alta calidad y muy productiva. Iniciamos teniendo con la perforación de un pozo, la dotación de los servicios, desarrollamos un vivero nosotros mismos. El terreno cultivado de lechosa es aproximadamente media hectárea. El tipo de semilla tiene un costo aproximado 3.200 bolívares. El vivero está opta porque tú requieres de bolsas plásticas, estamos hablando de 2.000 bolsas plásticas a un promedio de 80 bolívares por bolsa, estamos hablando de 1.600 bolívares que te dan las 2.000 bolsas que tú requieres para construir tu vivero. Si nos ponemos a sumar lo que es el gasto de vivero más el gasto de los otros materiales que se requieren para la construcción de un sistema de riego, estamos hablando aproximadamente 35.000 bolívares la producción de esta cantidad de estas 600 plantas. Cuando nosotros sacamos nuestro producto al mercado, lo llevamos a las áreas donde nosotros tenemos nivel de ascendencia, que cuando en el mercado común están vendiendo un kilo de lechosa en 35 o 40 bolívares, nosotros lo estamos vendiendo en 20 bolívares. ¿Ves? Eso es importante porque la gente ve que el producto es de accesibilidad, que con 100 bolívares compra 5 kilos y hasta con una ñapita que siempre se llevan. Porque este mercado no es un mercado de producción capitalista, sino es un mercado de producción de llevar lo que se necesita a manos del consumidor, a manos del pueblo. Expresó Naime que la producción de lechosa se establece como punta de lanza en el sector
y aseguró que el amor por la tierra y el trabajo del campo es parte del legado del comandante Chávez que permite garantizar la soberanía alimentaria. Desde el Estado Bolívar, Wilcox Maccabi, Informativo Popular. Buscando soluciones a los diferentes problemas en las comunidades, instituciones y consejos comunales del sector Villa Bolívar 1, ubicado en el municipio Eres, realizaron mesa de trabajo con el fin de planificar actividades que atenderán a las comunidades, generando así mayor bienestar social. Desde la base de Misiones en el sector de Villa Bolívar 1, ubicado en el municipio Eres, se realizó una mesa de trabajo con diferentes instituciones del Estado, unificando esfuerzos con los diferentes consejos comunales en la planificación de las actividades que atenderán las necesidades de la comunidad. ¿Qué queremos con esto? Planificar actividades culturales, deportivas, recreativas y a fin de atender todas las necesidades sociales que tengamos acá en nuestra comunidad, como lo manda nuestro comandante obrero y siguiendo el legado de nuestro comandante Chávez. Queremos atender y tratar de solucionar toda la problemática de nuestras comunidades, desde las bases de Misiones. Por su parte, Maylen Pérez, vocera del Consejo Comunal Poder de Dios, agradeció la presencia de las instituciones en la asamblea, que busca dar soluciones a los habitantes del sector y de igual manera rescatar a los jóvenes e integrarlos en diferentes actividades. Le damos las gracias a Dios y a nuestro presidente, que de verdad ha instruido y ha mandado a toda esta gente a trabajar acá de la mano con nuestro pueblo, de la mano de la comunidad, de la mano acá con los más vulnerables, que de verdad no contaban con ninguna de estas ayudas para todo esto, que sin costar nada y sin miedo pueden decir y pueden denunciar o pueden hablar sin ser señalados para todo esto. Le hacemos un llamado a todas las comunidades adyacentes, los otros consejos comunales, a que de verdad se integren junto con sus hijos, muchachos, jóvenes, muchachas, a hacer vida a todo esto, que de verdad no tengamos miedo y que de verdad aquí es donde vamos a conseguir el apoyo. Esta actividad se estará realizando todos los lunes a las 3 de la tarde e invitan a los consejos comunales cercanos a la comunidad de Villa Bolívar a integrarse a estas actividades que traerán beneficios a toda la colectividad, generando así mayor bienestar social. Para el Informativo Popular, Igor Vargas. Desde el año 2001, el gobierno bolivariano puso en marcha los infocentros, uno de los proyectos más importantes del país para facilitarle al pueblo el acceso a Internet y otros recursos tecnológicos de forma gratuita. Desde el año 2001, el gobierno bolivariano puso en marcha los infocentros, uno de los proyectos más importantes del país para beneficio del pueblo, permitiéndole tener acceso a Internet y otros recursos tecnológicos de forma gratuita. Ejemplo de esto ha sido el espacio de investigación que funciona en la sede del IPASME, en la capital de la entidad. Yo considero, en toda la experiencia que tengo dentro de la fundación, que ha sido una herramienta muy importante para el fortalecimiento educacional a nivel profesional, a nivel de la juventud. Nosotros no solamente los jóvenes vienen, sino que son capaces de aprender a editar un video, a editar una foto, son capaces de editar, pintar, hacer murales a través utilizando las herramientas tecnológicas, porque también tenemos esa posibilidad de enseñarlos en todas esas áreas, y creo que es un espacio que ha fortalecido la juventud, a los ancianos, a los adultos, a las comunas, a los consejos comunales, hasta las mismas instituciones, porque ellas también vienen a nuestros espacios a fortalecer su trabajo. Usuarios de este servicio ponen de manifiesto los beneficios que disfrutan en el infocentro. Aparte de ser un lugar más agradable, los beneficios, como cualquier otro beneficio que te brinde, ¿cómo te digo?, un cyber, un internet. Pero la diferencia es que aquí todo te lo dan gratis y la atención es chévere. Aquí se imparten muchos cursos. Hoy es posible afirmar que los infocentros han democratizado el acceso a Internet y las tecnologías, permitiendo que Venezuela sea suscrita dentro de las sociedades del conocimiento y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de la Patria, ideado por el presidente eterno Hugo Chávez Frías para orgullo de los venezolanos. En rueda de prensa llevada a cabo en la Cámara Municipal de la entidad, el Partido Comunista de Venezuela fijó posición ante el decreto fascista de Obama. Desde la sede de la Cámara Municipal de Ciudad Bolívar, miembros del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela informaron en rueda de prensa su posición ante las recientes sanciones del gobierno de Barack Obama, que señala a Venezuela como una amenaza a la seguridad de su nación. En este momento, bueno, dando nuestra posición en rechazo a la injerencia norteamericana en nuestro país, a ese decreto
vil decreto. Sabemos que Venezuela es un país que se caracteriza por la paz, por su acción, por su pueblo en las calles, por su pueblo trabajador, un pueblo alegre que no está buscando en ningún momento agredir a ningún otro país. El PCB estará plegado en diversas actividades en el territorio bolivarense con una nueva fase de accionar antiimperialista a través de distribuciones de volantes, pintas de murales y conversatorios. El Partido Comunista se ha propuesto, por supuesto, actividades desde, y ya comenzaron, desde el 21, desde este mes arrancaron movilizaciones en cada una de las regiones, actividades de la región, para llamar al pueblo, despertar al pueblo sobre la situación que se está viviendo. De igual forma, anunciaron que en las próximas semanas realizarán un piquete en protesta ante la sede de la ONU e invitaron a todos los partidos aliados a sumarse a esta actividad. Del 1 al 4 de abril fue la puesta en escena de la obra teatral El Cristo del Orinoco, espectáculo que llegó a su 21ª edición y será ofrecida al público en general a orillas del río más grande del país durante esta Semana Santa. Como parte de la celebración de Semana Santa en la entidad, en el municipio de Eres se estará estrenando el espectáculo teatral El Cristo del Orinoco, obra que muestra desde las orillas del río más grande del país la vida de Jesús y que cada año deleita al público en general con una presentación de exclusividad. Comenzará con todo lo que se llama el corredor artístico donde muchos artistas de Ciudad Bolívar participan. Y luego a las 6:30 de la tarde será el estreno de la obra que se va a presentar ya con todo el elenco artístico y donde participan aproximadamente 340 actores. Que esta obra ha sido declarada Patrimonio Cultural del Estado Bolívar y que todos los años en Semana Santa se presenta acá en las riberas del río Orinoco. Participantes de esta obra reconocieron la importancia de la interacción con el público durante la puesta en escena. El público tiene la oportunidad de interactuar o viceversa, los actores pueden interactuar con el público. Inclusive hay escenas que se encuentran inmersas o dentro de lo que es el público. ¿Ve? Por lo menos este año contamos con el personaje de Juan el Bautista, va a salir del público. El Cristo del Orinoco, patrimonio cultural del Estado Bolívar, promete mantenerse a lo largo del tiempo como una de las principales opciones de la Semana Mayor, siendo portador del mensaje bíblico y contribuyendo con el desarrollo cultural y turístico de la región. Con el objetivo de combatir la guerra económica y brindar aportes a la soberanía alimentaria, el señor Endri Bracho en la parroquia Panapana desarrolla la producción de 110 gallinas ponedoras. En la comunidad Las Galderas de la parroquia Panapana, la producción agrícola comunal es desarrollada por distintos productores que buscan convertir a la parroquia en punta de lanza para combatir la guerra económica e impulsar la soberanía alimentaria. En tal sentido, el señor Henry Bracho lleva a cabo la cría de 110 gallinas ponedoras. Tengo más o menos 110 gallinas y ahorita la pollita en sí, la bebé, me cuesta 130 bolívares cada una, ¿verdad? Y duran 6 meses para empezar a poner. El saco de alimentos lo estoy comprando a 990 bolívares y el aproximado que se come cada gallina son 110 gramos diarios, ¿verdad? Con sus vitaminas y sus cuestiones. Las gallinas tienen un aproximado de 8 o 9 meses de postura. Ya ahí ya se sacan al mercado por otra, para carne, pues, porque ya no resulta la producción. El consumo de alimentos es mayor a lo que produce. Y ahí hay que relevar los animales, ir creando para que no vaya, la producción no se termine al momento de que estas gallinas, por ejemplo, a lo que cumplan 8 meses ya haya nueva producción. Y tengo una pequeña inversión, un aproximado de 30.000 bolívares en la inversión del galpón y los bebederos y comederos para las ponedoras. Y ahorita tengo una pequeña producción de cartón y medio, 2 cartones al día. Y lo vendo a un precio solidario a la comunidad, en un precio de 260. Y que comprándole la parte afuera cuesta 300 bolívares un cartón de huevo.
De esta manera, el señor Henry Bracho señaló que producir en el campo es el mejor homenaje que los campesinos y productores pueden hacerle al comandante Hugo Chávez y al pueblo, de acuerdo al tercer objetivo del Plan de la Patria. La sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en Ciudad Bolívar sirvió como lugar de encuentro para las madres de los diferentes sectores, quienes se pronunciaron ante la nueva amenaza del imperio y la derecha venezolana. En las instalaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el municipio Eres, la coordinación de madres del barrio en compañía de representantes de la zona educativa y la primera combatiente municipal repudiaron el nuevo modo operante del sector opositor del país, quienes utilizando las redes sociales aseguraron el rapto de niños desde las unidades educativas con el objetivo de generar zozobra en la población. Dándole un no rotundo a esta nueva fase que la derecha quiere arremeter contra las mujeres y contra la tranquilidad y la paz de las venezolanas y los venezolanos. No aceptamos que ahora en un nuevo modus operandi hayan generado zozobra a nuestros niños y en nuestras escuelas. Yo creo que este juego de la derecha no les bastó con aplaudir lo que fue el decreto. Nosotros le decimos contundentemente a la derecha que nosotros no somos amenaza, somos una esperanza. Nosotros somos mujeres que damos vida y que protegemos a nuestros hijos y que estamos rotundamente en respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Por otra parte, Nelsa Reyes aseguró que son solo rumores y que no pueden tomarse a los niños para hacer bandera política. Un llamado también para que esas madres inescrupulosas que se han venido prestando para orquestar esta tremenda situación de caos, pues madre, en el vientre se tienen tesoros hermosísimos y una vez que están en la vida nuestra, nosotros no podemos tomarlo como bandera de destrucción. Ellos son ese presente perfecto y son esa vida armónica que nosotros desarrollamos y que en función de ellos debemos ir trabajando. Hicieron un llamado a padres y representantes a enviar a sus niños normalmente a clases y a estar tranquilos, ya que el gobierno bolivariano les brindará seguridad y protección. Desde el Estado Bolívar, Wilcox Maccabi, Informativo Popular. En el Estado Bolívar se expendieron más de 13.000 toneladas de pescado al Poder Popular, esto como parte de la Feria Socialista del Pescado realizada a nivel nacional. Como parte de la Feria Socialista del Pescado que se realiza en todo el territorio nacional, en el Estado Bolívar se expendieron más de 13.000 toneladas de pescado salado y fresco, ubicados en diversos puntos de la entidad, entre ellos la parroquia Unare del municipio de Caroní. Estamos acá cumpliendo y organizando todo con los consejos comunales. El día de hoy estaremos distribuyendo 2,5 toneladas de pescado entre fresco y salado, de río y de mar, a precio solidario. También hortalizas, rubros agrícolas, verduras. Estamos atendiendo aproximadamente 6 sectores de la comunidad, el eje atlántico de acá del municipio Caroní. Los presentes agradecieron el compromiso del gobierno bolivariano ante la implementación de políticas que permiten obtener alimentos a precios justos. Con esta Feria del Pescado me parece bien chévere porque los precios son accesibles para la comunidad y hemos podido pues venir a comprar el pescado. Y gracias a Dios que por lo menos nos han dado esta oportunidad y no tenemos que ir afuera a comprarlo mucho más caro. Con estas acciones, el gobierno revolucionario hace frente a la especulación y guerra económica con el firme propósito de llevar la mayor suma de felicidad posible al pueblo organizado. Desde el Estado Bolívar, Wilcox Maccabi, Informativo Popular. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, se reunió con estudiantes del municipio Eres para debatir sobre el decreto aprobado por Barack Obama, presidente norteamericano, y sus consecuencias nefastas en contra del pueblo venezolano. Más de un centenar de estudiantes participaron de una charla que contó con la presencia del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, para debatir sobre el decreto del presidente norteamericano Barack Obama y sus consecuencias sobre la vida nacional. Esta actividad se desarrolló en la Escuela Técnica Asistencial Angostura del sector Amores y Amoríos en el municipio Eres. Vamos a entregarle al ministro también las firmas de nuestros estudiantes, donde ellos dicen que no vamos a aceptar ninguna inherencia en lo que en todo lo relacionado al ámbito venezolano, que no permitimos inherencia de otros países y le recordaremos a Obama que no somos amenazas, somos una hermosísima esperanza.
Por su parte, voceros estudiantiles manifestaron el apoyo de diferentes instituciones educativas en favor de la gestión del gobierno nacional ante la arremetida imperial. Que estamos en defensa de la patria, en defensa de nuestra educación, en defensa de nuestros símbolos patrios y en defensa de nuestra integridad nacional, que no solamente va más allá de reconocer que somos independientes, de que somos libres, de que somos ahora, podemos visualizarnos como estudiantes con conocimiento, con aprendizaje, con conciencia y con ideología del momento que está aconteciendo nuestro país. Asimismo, el ministro de la cartera de Educación destacó el sentimiento nacionalista que caracteriza al pueblo venezolano. Nosotros no le hacemos caso al gobierno de los Estados Unidos, nosotros le hacemos caso al pueblo de Venezuela. Somos un pueblo soberano, somos un pueblo bolivariano, somos un pueblo mirandino, somos un pueblo antiimperialista. Y estamos en las calles de Venezuela dando este debate. No tenemos nada contra el pueblo de los Estados Unidos. Es contra la actitud imperial del gobierno de los Estados Unidos que pretende invadir, que pretende por la muerte, por la fuerza, decirle a los pueblos del mundo qué tienen que hacer. Finalmente, Rodríguez invitó al pueblo en general a leer e interpretar el decreto de Obama para entender las consecuencias nefastas que traerían a la población venezolana, dejando un mensaje esperanzador en los jóvenes estudiantes que son el futuro de la patria. Edgar Osto, Informativo Popular. Con el propósito de brindar aportes significativos a la economía nacional, la señora Luisa Figueroa desarrolla la cría de 14 carneros con una inversión aproximada de 13.000 bolívares. En el fundo Virgen del Valle, ubicado en el sector Las Galderas de Ciudad Bolívar, la pequeña productora Luisa Figueroa desarrolla la cría de 14 carneros con una inversión aproximada de 13.000 bolívares y con ello brindan aportes significativos a la producción nacional. Empezamos con una producción de 2 carneras, la compramos en 1.500, ya venían preñadas, de ahí empezamos con esos, cada una parieron 2, después compramos el padrote que tenemos ahorita, lo compramos en 10.000 bolívares. Ya con ese padrote, bueno, ya gracias a Dios llevamos 14 carneras. El saco de alimento lo compramos en 1.000 bolívares. Ese saco le dura 15 días. El garpón donde ellos duermen tiene 10x10. Eso lo construimos todo el grupo familiar con madera de aquí mismo del fundo. Gracias a Dios tenemos una quebrada que de ahí sacamos el agua con una bomba, bueno, que la compramos económicamente en 1.500 bolívares. Para empezar la cría de los carneros aquí en el sector de Las Galderas, la inversión fueron de 13.000 bolívares, tanto del padrote como de las 2 carneras que ya la compramos preñada, la bomba de agua, más el alimento, bueno, fueron 13.000 bolívares. Nosotros aquí en el sector tenemos la venta del carnero a 100 bolívares, más en el mercado especulativo lo tienen en 300 bolívares. La cría de carneros en el sector le brinda a sus habitantes la posibilidad de obtener esta carne a un costo accesible en comparación con el mercado especulativo y de esta manera lograr un ahorro significativo en su economía. Desde el estado Bolívar, Wilcox Macaví, Informativo Popular. Gracias a uno de los legados del comandante supremo Hugo Chávez, como lo es la Universidad Bolivariana de Venezuela, se ha podido masificar el conocimiento y brindar aportes al desarrollo socioproductivo de las comunidades. En este sentido, el equipo de Vivi Orinoco preparó el siguiente trabajo especial. Veamos. Desde la llegada del comandante Chávez a la presidencia y la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, se emprendió la masificación de la educación en todo el territorio nacional, permitiendo así la transformación social de diferentes comunidades que a través de la organización han impulsado proyectos, y es en la comunidad de Tirigua del municipio Eres donde se lleva a cabo este proyecto agroecológico que permitirá mejorar el sistema productivo, garantizando de esta manera la soberanía alimentaria. Particularmente, por ejemplo, aquí en el caso Tirigua, en un asentamiento campesino, una comunidad netamente rural, cuya actividad principal productiva pues el trabajo agrícola, desarrollo de cultivo. Aquí hay una diversificación de la actividad productiva, hay actividad ganadera, hay actividad agrícola, hay actividad desde el punto de vista de proceso industrial, especies por ejemplo como el caso del merey. La intención principalmente es desde los diferentes
espacio de la universidad, contribuir al fortalecimiento de esos proyectos socioproductivos que llevan a cabo en la comunidad. Desde todos los ámbitos, la comunidad, conjuntamente con la UBB, trabajan por consolidar y brindar el mayor bienestar social a sus habitantes. Desde la Universidad Bolivariana de Venezuela venimos haciendo un trabajo de integración con la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Desde esa articulación que ha comenzado a surgir, hemos empezado a trabajar con los corredores que se han conformado en el Estado Bolívar. Actualmente nosotros tenemos el corredor de Marguanta y el corredor de la parroquia José Antonio Páez. Un grupo de profesores de los programas de formación de grado de comunicación social, gestión ambiental y agroecología, nos hemos venido a trabajar con una de las comunas que se encuentran ubicadas en el corredor Patria Nueva de la parroquia José Antonio Páez, que es la comuna Árbol Las Tres Raíces. Desarrollando las potencialidades del sector Tirigua y de sus habitantes, la UBB brinda sus herramientas para fortalecer el conocimiento que los impulsará a la obtención de sus propios logros. Ha estado articulando con nosotros, ayudándonos en su aporte técnico de conocimientos, de aula para articularlo con nuestros conocimientos de campo, para así buscar una mayor proyección en lograr que nuestra comunidad se desarrolle. En sí, ese es el gran sueño nuestro. Por eso estamos cada día compartiendo con ellos, con esa esperanza de que cada momento, cada palabra, cada oportunidad que ellos nos dan, de que nosotros nos combinemos con su conocimiento, veamos pues adelante la solución a problemáticas que son básicas, son normales en una comunidad. Y es así como la UBB está presente en las diversas localidades y regiones, haciendo y cumpliendo el plan de la patria en función de construir y consolidar nuestra soberanía a través de sus 12 sedes y más de 1.300 aldeas universitarias que se encuentran en todo el territorio del país, para de esta manera seguir dando pasos agigantados y lograr concretar el sueño del comandante supremo Hugo Chávez. De esta manera, usuarios y usuarios, hemos llegado al final del informativo regional Vive Orinoco. Como siempre, los invitamos a contactarnos en Facebook y YouTube como Vive Orinoco, en Twitter @Vive Orinoco, así como también pueden escribirnos a través de la cuenta viveorinoco@gmail.com. Será hasta la próxima semana.